¿Será que Lole? Hola, che, ¿qué andan haciendo? Nos dijeron que estaba probando el auto y dijimos, tenemos que ir a verlo. ¡Qué máquina bárbara! ¿Qué le pones? ¿Como un especial? Dale, che, ¿qué andan haciendo? Sos desconfiado, ¿eh? ¿Qué pensás, que te vinimos a mangar? No. La erraste, te vinimos a mangar. ¿Vas a hacer sangre de vino? Aquí tengo la música. Nunca te olvidaré, aunque no estés conmigo, porque te llevo dentro, en mi sangre de vino. Sé que te esperaré, porque sé que me quieres. Vivir sin ti es morir, pero el vino me ayuda a no morir sin ti. Ven a mi lado, amor, ven que te quiero tanto. Ven a calmar el llanto que lloro por tu amor. Pues si vienes a mí, mi alma renacería y por ti yo lo haría. Vivir feliz. Nunca te olvidaré, aunque no estés conmigo, porque te llevo dentro, en mi sangre de vino. Sé que te esperaré, porque sé que me quieres. Vivir sin ti es morir, pero el vino me ayuda a no morir sin ti. Ven a mi lado, amor, ven que te quiero tanto. Ven a calmar el llanto que lloro por tu amor. Pues si vienes a mí, mi alma renacerá. Por ti yo lo haría, para vivir feliz, para vivir feliz, para vivir feliz. Flaca, agárrate. Lo conseguimos. ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? Bárbaro. ¿Sabes a quién conseguimos para el festival? A Torres Vila. Mira vos. Ah, y a propósito, ¿en qué quedó tu festival? En nada. Mi papá me prohibió que mezcle la música con su campaña proselitista. Medio como antiguo tu papá, ¿no? Si mi papá te parece tan antiguo, podés votar al presidente joven. Eso por descontado, querida. Y si por mí fuera, le entregaba el voto personalmente. Está tan bien. ¡Lucas! ¡Deja esa tablita y vení a ayudar! ¿Lo que hay que hacer? ¿Tener el pasacassette? Trae. ¿Qué haces? Lo bajo, ¿qué querés? ¿Que me reviente las orejas? ¿Qué hablas, analfabeto musical? ¿Sabés quién es el que está cantando? Y claro que sé, John Paul Young con The All Star Band, en el tema Love is in the Air. El amor está en el aire. El hit de Europa y Estados Unidos en estos momentos. Ahora, si lo que querés saber es quiénes integran The All Star Band, te los canto. Warren Morgan, Johnny Dick, Ronnie Peel y Ian Miller. Yo no sé si me estaré poniendo viejo o es este que me acompleja. Adiós, Pimpollo. ¿Quién fuera abeja africana para libar en esa corola? ¿Qué es eso, Nofre? ¿Por qué? ¿Te fijaste bien? Sí. Es un bagre. Bueno, eso va en gusto.
A mí me gustan los bagres. Con esa flaca no se tirará ya ni mi hermanito. Porque no saben lo que se pierden. Están tan ávidas de ternura que el día que enganchás con una de estas, vale por 10 de las otras. ¿Hablaste con él? Ah, sí, señorita Leonor. Hablélo. ¿Y quiere que le diga una cosa? Yo creo que si usted se lo pide, él retira la candidatura. Pero no pienso ni pedírselo. ¿Por qué, señorita Leonor? No me sea cabezona. Porque él no debió presentar nunca la candidatura. Es que no fue él, señorita Leonor. Fueron las malas juntas que lo aconsejan. El Julio César, el Herberto, el Onofre. La hermana de Onofre. ¿Cuál? ¿La peluda? Pero si ni se dan bolilla con la hermana. Sí, pero me acaba de confesar que está loca por él. ¿Y usted se cree que el Quique le va a dar bolilla a esa? ¿Y por qué no? ¿Por qué no, señorita Leonor? Porque antes que esa, hay 20 mejores que se le tiran lance todos los días. ¿Y yo qué dije ahora? Es inútil. El día que yo entienda a las mujeres va a ser demasiado tarde. Llamó Alfredo por el asunto de los terrenos. Y dale con el asunto de los terrenos. Perdóname, Quique, pero vos te das cuenta del sitio donde estás parado. No. Con 3 mangos que gastemos en esta campaña, ganá la presidencia por 6 puertas. No seas chante. Si nadie me toma en serio. ¿Querés que te demuestre lo contrario? Vení. Vení. Chicas. Chicas, ¿saben quién es? ¡Sí! ¡El presidente joven! ¿Y lo piensan votar? ¡Sí! ¿Y por qué? ¡Porque es Karina! ¡Entonces por qué no lo van a votar! ¡No lo empuje! ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Vamos, Quique, todavía! Entonces esta noche en la discoteca firmás el boleto. Está bien. ¿Y por qué tiene que ser en una discoteca? Porque Alfredo es el DJ. ¿Cómo, no era rematador? Y DJ, también representa artista. Permiso, señor Don Quique. Usted perdonará lo inoportuno a las circunstancias, pero le traigo un mensaje de la señorita Leonor. No te entiendo, ¿qué decís? Que usted perdone lo inoportuno a las circunstancias, pero traigo un mensaje de la señorita Leonor. ¿No podrías hablar un poquitito más fuerte? No. Porque es muy confidencial. Permiso. Es absurdo. Todas las mujeres son absurdas, señor Quique. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Lo escuché en la tele. ¿Pero no te dijo para qué quiere verme a solas? No, se trata de un desafío. Adelante, señor Quique. Y suerte. Te desafío. Si vos me ganás, te dejo presentar la candidatura. Pero si gano yo, hablamos con papá y nos casamos. ¿Vos sos loca? ¿Por qué voy a estar loca? ¿No es que quieran un presidente joven para fomentar los deportes no convencionales? Y bueno, ¿querés algo menos convencional que una pulseada? ¿O es que me tenés miedo? Así que si yo gano... Te declaro presidente joven electo. ¿Listo? Está bien. Por lo que hiciste. No puede ser. Es lo que yo digo, no puede ser. No te das cuenta que está fofo. Pero en vez de hacer ejercicio, te dedicas a postularte como presidente. ¿Y todo por qué? Porque los Montesqui tienen que dar a los Capuletis. Yo no odio los Capuletis. ¿Y entonces por qué querés suplantar a papá? Yo no dije que quería suplantar a tu papá. ¿Y entonces por qué querés ganarme la pulseada? Porque... ¡Oh! 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 ¡Quique! ¡No seas escandaloso! ¡Qué cosa! Siempre el mismo mantequita vos.